Con este programa, la Fundación Alberto Jiménez Becerril quiere seguir sembrando Sevilla de pequeños hitos, de pequeños rincones. Lo que hemos conocido a lo largo de nuestra historia, las consecuencias del odio y el totalitarismo, debemos ser la vanguardia de una respuesta acorde y proporcionada a la amenaza que pretende imponernos. Queremos invitar a todos los ciudadanos al compromiso, una cultura de paz, justicia, libertad, que implica el respeto a la vida. La importante responsabilidad que tenemos todos en cumplir estos compromisos e impulsar una cultura de convivencia y paz en la humanidad, todas las personas somos responsables de que el mundo cada día sea más justo, más pacífico y más seguro. Nos sentimos plenamente legitimados para exigir la definitiva desaparición de la banda terrorista ETA y la entrega de las armas que han servido para causar tanto dolor a nuestra sociedad. El terrorismo es diferente que cualquier otro crimen y las víctimas del terrorismo, todas las víctimas son iguales, cualquier crimen, pero las del terrorismo tienen la particularidad de que matan a uno para aterrorizarnos a todos. Cualquiera puede ser víctima, unos son los que le tocó, pero ellos van contra la sociedad, contra todos nosotros. El crimen del terrorismo es contra todos nosotros. El crimen de Alberto Yacen fue contra todos los sevillanos. Los conflictos no se resuelven matando, se resuelven con el diálogo. Y eso tenemos que hacer los demócratas, y creo que esta idea de ir llevando por cada punto de nuestra ciudad esos pequeños rincones de democracia que efectivamente enseñen a los ciudadanos que eso es lo que hay que defender, que esa es la cultura, la educación que creo que todos compartimos, o por lo menos la gran mayoría, creo que es una gran iniciativa y que hay que continuar con ella.